Muy buenas noches, Saltillo. Buenas noches, Piedras Negras. Les saludo desde la capital del estado, donde nos encontramos con una temperatura por demás agradable, 13 grados centígrados. Este es un resumen de las mejores noticias que hemos preparado el día de hoy para usted. El caos se apodera de la capital de Estados Unidos luego de que partidarios del presidente Donald Trump invadieran el edificio del Capitolio, lo que provocó que el vicepresidente Mike Pence fuera resguardado y que la Cámara del Senado fuera evacuada durante la sesión en la que se reconocería el triunfo del demócrata Joe Biden en los comicios de noviembre pasado. Tras la revuelta, una mujer murió por una herida de bala. No se pierda el trabajo especial que le tenemos preparado en unos instantes más. Autoridades desmantelan a una banda de robacoches que presuntamente era liderada por una mujer. Los sospechosos fueron detectados por cámaras de vigilancia cuando viajaban en una camioneta robada con placas de Coahuila, en la colonia Obrerista, allá en Monterrey, Nuevo León. No se pierda los detalles de toda esta historia. Dos trabajadores se dieron con todo tras sostener una pelea en una frutería ubicada en el mercado de abastos. El vencedor simplemente huyó luego de golpear a puñetazos a su contrincante y dejarle caer encima un bulto de papas. En breve los detalles de esta peculiar historia. Elementos de la Guardia Nacional y personal de Petróleos Mexicanos localizan dos tomas clandestinas de combustible en el ejido El Mimbre, ubicado allá en Parras de la Fuente. Las autoridades aseguran que los habitantes del poblado son los autores de esta ordeña. Regresan el tanque de oxígeno robado a la empresa Medical AID en la clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social tras ser exhibido aquí en Telezócalo Nocturno. El responsable asegura que todo fue producto de una confusión y pidió una disculpa por lo ocurrido. Autoridades estatales adquieren un software especializado para crear una lista negra con la que tendrán plenamente identificados a los bromistas que movilizan en vano a las corporaciones de auxilio al hacer reportes falsos al 911. Hipólito Vázquez Pérez, mejor conocido como Papá Polo, exonerado de los señalamientos por cometer delitos sexuales al encontrarse al frente de casas de rehabilitación, regresó al ojo del huracán. Ahora sus hermanos lo señalan de despojarlos del patrimonio que les dejó su padre. En unos minutos le mostraremos toda la historia completa. El gobernador del estado declara que aún está en duda el regreso a las aulas en 2021. Asegura que la decisión dependerá de los indicadores de ocupación hospitalaria, a pesar de que el gobierno federal anunció que los estudiantes podrían retornar a clases en marzo próximo. Los municipios de Piedras Negras y Ciudad Acuña suman en total 14 muertos por COVID-19, según las cifras proporcionadas por la Secretaría de Salud este miércoles. Además, la titular de Tránsito Municipal de Piedras Negras, Marina Lozano, dio positivo a coronavirus. No se pierda el reporte que nos tiene ya preparado Francisco Liñán Delgadillo, director editorial de Zócalo Piedras Negras. Analizan las autoridades de Nuevo León la posibilidad de canalizar a pacientes con COVID-19 a sanatorios de Coahuila a fin de despresurizar la ocupación hospitalaria en el vecino estado. Esto y más nos tiene preparado nuestro compañero Edgar Suazua con su reporte global. Le recuerdo, estas son las noticias de mañana que usted debe de estar enterado antes de ir a dormir. Comenzamos. Zócalo Nocturno. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Les saludamos con muchísimo agrado sus servidores Lucero Álvarez y Sergio Cisneros a nombre del contador Francisco Juaristi Santos, titular de este espacio de noticias, y agradecemos como todos los días
el favor de su preferencia. Buenas noches. Buenas noches, Sergio, un gusto saludarte. Por supuesto, un gusto saludar también a la gente que nos está viendo desde cualquier parte del mundo, porque estamos desde Saltillo hasta donde alcancen las redes sociales. Acuérdese que tenemos 4 páginas en las cuales puede estar usted al pendiente de nosotros, ya sea Telesaltillo, la página de Telesaltillo en Facebook, ya sea periódico Zócalo Saltillo, Zócalo Monclova y, por supuesto, en Super Channel. Así que no hay ningún pretexto. Si usted dice, bueno, tengo que salir de casa y a lo mejor donde estoy no hay ni cable, no hay una televisión, pero hay internet, bueno. Pues y por aquí. El celular. Por el celular, ¿verdad? Bien sencillo. Así es. Y bueno, como todos los días, ponemos a su entera disposición nuestra línea de WhatsApp. Aquí usted puede compartirnos lo que usted desee, sus quejas, sus denuncias, sus comentarios, todo lo que ocurra alrededor de su colonia, de su barrio, de su fraccionamiento. Mándenos un WhatsApp, un mensaje, y pues aquí le daremos... Lo canalizaremos incluso con las autoridades correspondientes. Ya está lista Yasmeli Sánchez con todos los detalles del clima. Buenas noches, Yasmeli, adelante. Sergio, Lucero, y muy buenas noches tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos en este miércoles 6 de enero, Día de Reyes. Es un gusto y un placer para mí acompañarlos. Por supuesto, con toda la información del pronóstico del tiempo, y vamos a pasar directamente a conocer las condiciones actuales aquí en la capital, donde en este momento en el norte de la ciudad se marca una máxima de los 13 grados centígrados con vientos en calma y una probabilidad de precipitación del 1%. En las próximas horas comienza el descenso de temperaturas. Tome todas sus precauciones, abríguese muy bien. Entre 10 y 12 máximas entre los 10 y 8 grados centígrados, y entre 3 y 5 de la mañana, de la madrugada, se mantienen las máximas entre los 6 y 5 grados centígrados con una probabilidad de precipitaciones del 1%. Para nuestros amigos en la ciudad de Piedras Negras, máxima a los 12 grados centígrados, temperaturas agradables, vientos que estarán soplando el noroeste a los 12 kilómetros por hora y una probabilidad de lluvias nula. Esto es todo por el momento, yo los veo más adelante con más información del pronóstico del tiempo, pero vámonos del otro lado del estudio porque el noticiario apenas comienza y aún le tenemos mucho más información. Ahora sí que, pues casi literal, el presidente, a un presidente de Estados Unidos, Donald Trump, soltó al tigre, ¿sí? Allá en Estados Unidos, y provocó lo que pudiera significar una de las crisis políticas con consecuencias funestas, incluso a nivel mundial. No le cuento más, ya tenemos aquí al especialista Edgar Zuazua, que nos va a dar santo y seña de toda esta jornada, pues que puso a temblar al mundo. Sergio, muy buenas noches. Lucero, también muy buenas noches. Muy buenas noches. Y efectivamente, hoy la cuna de la democracia mundial literalmente ha perdido su inocencia. Es una locura. Es una locura lo que ocurrió hoy en Estados Unidos. Se veía venir, eso sí, pero hoy, con una marcha que ya había convocado a un presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la marcha para salvar América. Ese fue el nombre con el que bautizó a esta marcha para que esta gente se reuniera en los alrededores del Capitolio, donde hoy estaba pactado que el Congreso, encabezado por el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, hiciera el análisis, hicieran un repaso del colegio electoral estado por estado para determinar, confirmar lo que es la victoria de Joe Biden como el nuevo presidente de Estados Unidos, quien debe tomar posesión el próximo 20 de enero, ahí precisamente donde hoy cientos, miles de personas se reunieron para exigir justicia, para exigir un recuento justo, para exigir que no se cometiera un fraude que Donald Trump ha insistido que se cometió desde el 3 de noviembre, día de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y hoy, desafortunadamente, esta insistencia, esta presión y sobre todo el apoyarse en los grupos, en los simpatizantes extremistas de Donald Trump que se hicieron presentes hoy en la capital de Estados Unidos, finalmente explotó. Se soltó el tigre, como tú lo acabas de mencionar, y entonces ingresaron, irrumpieron cientos de personas en el Capitolio. Se tuvo que ver suspendida esta reunión extraordinaria
del Congreso. Se tuvo que resguardar al vicepresidente Mike Pence, quien, por cierto, desde horas antes de que se realizara la reunión en este recinto, que vemos como en este momento cómo la gente vulneró la seguridad de este sitio, determinó que la democracia debía seguir adelante. Eso dijo Mike Pence. De esta manera, puso prácticamente un límite con la relación con el presidente Donald Trump. Prácticamente hoy se divorció Mike Pence, vicepresidente, quien lo defendió arduamente durante 4 años. Hoy dijo un ya basta. Y el mismo Donald Trump se lo criticó en redes sociales. Y vemos, seguimos viendo en pantalla, cómo los simpatizantes de Donald Trump ingresaron a este recinto, irrumpieron, tomaron oficinas de los congresistas, pero también desafortunadamente se registró un hecho lamentable, la muerte de una mujer al interior del Capitolio, en donde agentes policíacos detonaron sus armas y uno de estos disparos fue a dar, estamos viendo en este momento en pantalla a la mujer todavía con vida cuando era atendida por los agentes policíacos, todavía no por servicios de emergencia, y desafortunadamente al llegar a un hospital ahí en Washington perdió la vida después de recibir al menos un impacto de bala en el cuello. Así la manera de cómo se vivió esta tensión al interior del Capitolio en un hecho sin precedentes en la historia de la Unión Americana. Incluso el senador Bernie Sanders, quien también en su momento fue contendiente y aspiraba por el Partido Demócrata a la candidatura por la presidencia, señaló hoy en sus redes sociales que Donald Trump podría ser recordado, estamos viendo en este momento en pantalla el mensaje que él dejó, el hombre directamente responsable del caos hoy es Donald Trump, quien ha hecho y remarcó en reiteradas ocasiones que él quiere mantenerse en el poder, incluyendo haciendo uso de la insurrección o incitando a la violencia. Trump será recordado en la historia de la Unión Americana como el peor y el más peligroso presidente que ha tenido Estados Unidos. Este es el comentario que hizo Bernie Sanders en sus redes sociales. Y el que también estuvo activo en redes sociales antes de que le bloquearan la cuenta fue el propio Donald Trump. De hecho, por la mañana hizo una serie de señalamientos en donde, aquí estamos viendo cómo Twitter le canceló su cuenta y antes de ello emitió un mensaje. Primero algunos mensajes escritos, después un video. Y esto es lo que él dijo. Los estados buscan que se vuelva a hacer la elección. Así tal cual, así lo dijo. Y después, habló del fraude. Y después, por favor, hay que mantener la calma. El Partido Republicano es simpatizante y siempre apoya la ley y el orden, la cual no vimos hoy presente, lo cual no hemos visto desde que Donald Trump empezó con esta campaña de desprestigio a la votación electoral, bueno, a la votación de aquel 3 de noviembre en la Unión Americana. Y después de poner este tipo de tweets, lo que determinó la empresa fue pues bloquearla. Eso es, bloqueado. Se le cerraron la boca literalmente a Donald Trump en redes sociales por las próximas 12 horas. Por incitar a la violencia. Incluso Facebook lanzó una advertencia también a los seguidores de este señor, del presidente saliente de Estados Unidos, por los comentarios que está emitiendo en sus redes sociales. Pero al menos Twitter. El arma preferida de Trump durante 4 años fue Twitter. Y hoy está bloqueado. Y también se hizo la advertencia que si sigue haciéndolo, le van a eliminar la cuenta definitivamente, lo que es prácticamente un hecho, va a suceder. Pero seguimos y las protestas continuaron y desafortunadamente la alcaldesa de Washington, D.C. determinó el toque de queda. Desde las 6 de la tarde de hoy hasta las 6 de la mañana de mañana, uh-huh, es toque de queda. El problema es que mucha gente en las calles de Washington retó ya este toque de queda y están haciendo presión en los alrededores del Capitolio, donde a esta hora está llevándose a cabo este recuento, esta validación de la elección presidencial, y es cuestión de horas en donde ya Mike Pence, como líder del Senado, como líder del Congreso y como vicepresidente de Estados Unidos, informe que Joe Biden, o está ratificado Joe Biden como presidente, como el presidente 46 de la Unión Americana, y que debe entrar en funciones el 20 de enero.
ya estamos a prácticamente a nada de que salga Donald Trump de la presidencia, y también algunas voces dentro del Partido Republicano y dentro del Partido Demócrata están pidiendo un nuevo juicio político a Donald Trump por incitar a estos hechos, que lo hizo desde el 3 de noviembre y vemos el resultado funesto de este día. Juicio político y además cargos, ¿no? Así es, pero ahorita no podría. En este momento es muy difícil. De hecho, los analistas están señalando que es muy difícil que pueda proceder en este momento un juicio político contra Donald Trump, tomando en cuenta el tiempo que le queda. Pero también, ¿quién dejó o quién permitió que ingresaran estos grupos al Congreso? Porque es la vigilancia, como está el vicepresidente en el lugar, el servicio secreto activa la vigilancia, el resguardo. No se debe proceder o no se podría permitir esta situación. Incluso en los videos que están circulando en redes sociales y que estamos viendo en pantalla, hay algunos momentos donde algunos efectivos policíacos retiran las vallas y entonces ingresan estas personas al recinto. Entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿A quién se le puede responsabilizar de lo que ocurrió hoy, de que vulneró la democracia más grande del mundo, pero también que terminó en la muerte de una mujer? Varios políticos, discúlpame Sergio, pero varios políticos y gobernadores ahí en Estados Unidos han solicitado que Mike Pence tome cartas en el asunto y solicite o convoque la enmienda número 25 de Estados Unidos, que tiene que ver precisamente con la imposibilidad del presidente de continuar en el cargo. Y en estos momentos señalan que hay una locura, una gran locura por parte de Donald Trump de seguir en el poder y que entonces él no puede seguir ejerciendo. Entonces, faltan muy pocos días, como tú lo mencionas, pero algo se tiene que hacer. Digo, es una catástrofe no solo a nivel Estados Unidos, sino como bien lo decía Sergio, a nivel internacional. Así es. Me preocupa, para finalizar, Edgar, ¿hay consecuencias financieras en estos momentos? No sé, la bolsa que tuviera hasta variaciones, el dólar, ¿no? Hasta el momento no hay una variación. Hay que ver cuando abran en unos minutos más las bolsas en el otro lado del mundo, en Asia, ver si hay una respuesta por ahí, y luego sucesivamente Europa, que abriría para nosotros alrededor de las 12 de la noche, la medianoche, ver el comportamiento, cómo abre en Europa, pero hasta el momento no. Por eso la presión de que Mike Pence en unas horas más o en unos minutos más ya se esté declarando o ratificando, porque el colegio electoral fue muy claro el 14 de diciembre. Joe Biden es presidente. Joe Biden va a ser el presidente 46 de la Unión Americana. Solo faltaba por protocolo esta ratificación en el Congreso. Es lo único que falta. Y si en unas horas más Mike Pence dice Joe Biden es presidente, entonces yo creo que las cosas pueden calmarse, al menos en el lado económico, no en el lado social, que es el que más se puede temer dentro de la Unión Americana, esta polarización de la política en Estados Unidos. Pero ante este poder de convocatoria que tiene Donald Trump y que ha tenido desde hace muchísimos años, me parece que es muy peligroso incitar a la violencia en estos casos, y está olvidando lo que él en el mes de junio y en el mes de julio publicaba en sus redes sociales después de todo esto que se suscitó en Estados Unidos por los asesinatos a personas afroamericanas. Él mencionaba que hay una reforma a la Constitución de Estados Unidos en donde los anarquistas y todas estas personas que se dedican a realizar vandalismo, agredir a las personas, pues pueden pasar 10 años de prisión. Él lo mencionaba en sus tweets y ahorita no lo está considerando. Efectivamente, pero en ese momento estaba hablando de personas afroamericanas. Exactamente. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Está marcando, y que marcó los 4 años de la presidencia de Donald Trump. Muchísimas gracias, Edgar Suazo, por tu reporte muy completo. Seguiremos al pendiente de lo que ocurre en Estados Unidos. Efectivamente. Son las 9 de la noche con 19 minutos. Hay 13 grados centígrados en el norte de la ciudad de Saltillo y le vamos a platicar lo que sucedió en Nuevo León, pero que compete al estado de Coahuila. Se trata de la detención de una banda de robacoches liderada por una mujer, y que además ellos iban en posesión de un vehículo robado con placas del estado de Coahuila. Dos hombres y una mujer fueron detenidos al ser detectados en una camioneta con placas de Coahuila que contaba con reporte de robo en la colonia Obrerista de Monterrey, Nuevo León. La detención ocurrió alrededor de las 18:15 horas en el cruce de las calles Luis Mora y Alfonso Reyes. La policía de Monterrey informó que los detenidos son Isaías T. y Rodolfo S., ambos de 30 años, así como Kenia Montserrat R., de 23.
Una fuente de la corporación policíaca dijo que las cámaras de inteligencia del C4 detectaron la camioneta Ford gris con placas EX8579 del estado de Coahuila, que fue robado el pasado 2 de enero en Apodaca. Rápidamente se desplegaron unidades policíacas en la zona y ubicaron a la camioneta circulando a baja velocidad. La fuente agregó que los ocupantes no pusieron resistencia y bajaron de la camioneta para entregarse. Sin embargo, ninguno de los tres mostraron papelería que los identificara como propietarios de la camioneta, por lo que fueron detenidos y consignados al Ministerio Público. Zócalo. Vamos ahora al municipio de Parras de la Fuente, donde elementos de la Guardia Nacional, así como personal de Petróleos Mexicanos, detectaron dos tomas clandestinas, donde aparentemente de ahí se extraía el denominado huachicol o combustible de manera ilegal. Esto ocurrió en el marco de un esquema de colaboración interinstitucional para prevenir el robo del hidrocarburo. Estos hechos ocurrieron cuando oficiales recibieron el reporte de una excavación irregular sobre la carretera Torreón, a la altura del kilómetro 146. Ahí encontraron en un camino de terracería dos válvulas conectadas, cada una a una manguera de 2,5 pulgadas, con una longitud de 60 metros. Por este motivo, guardias nacionales brindaron seguridad perimetral en esta zona y el personal de Pemex realizó los trabajos correspondientes para la cancelación de las tomas. Trascendió, fíjese nada más, que serían los propios ejidatarios de El Mimbre los supuestos autores de estas tomas clandestinas. En el mercado de abastos de aquí de la ciudad de Saltillo hubo una riña entre dos personas. Uno de ellos resultó gravemente lesionado y el vencedor se dio a la fuga. Con diversas lesiones terminó un trabajador del mercado de abastos luego de ser golpeado por un compañero durante la mañana de este miércoles, lo que generó la movilización de los cuerpos de emergencia. Los hechos ocurrieron alrededor de las 8 horas al interior de una frutería situada dentro de la central de abastos, cuando Misael Seferino Román, de 21 años, se encontraba realizando sus labores diarias. El joven manifestó que tras sostener una discusión con otro empleado, este le dio un golpe en el rostro y lo tiró al suelo, para después lanzarle un costal de papas y huir del lugar. Luego de que el encargado del establecimiento encontrara al afectado con visibles lesiones, reportó la situación a través del sistema de emergencias 911, por lo que paramédicos de la Cruz Roja se presentaron en el sitio. Los socorristas trasladaron al joven hasta el Hospital General, ya que presentaba fracturas en una costilla y en la nariz, aunque su estado de salud se reportó como estable. Elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento de lo ocurrido y dialogaron con el dueño del negocio, quien dijo desconocer la identidad del agresor. Informó para Telezócalo a Augusto Rodríguez. Mala suerte la de este automovilista que circulaba sobre la carretera Monterrey-Saltillo. Tuvo una falla mecánica y mire nada más lo que provocó, una carambola, pues con resultados lamentables, un lesionado. Una persona lesionada, múltiples daños y caos vehicular fue lo que dejó un accidente registrado durante la mañana de este miércoles en las inmediaciones de la carretera Saltillo-Monterrey. El percance ocurrió cerca de las 7:30 horas en el kilómetro 12 sobre el puente ubicado a la altura del bulevar Manuel Acuña, cuando un Chevrolet Monza se quedó detenido tras sufrir una aparente falla mecánica. Se dio a conocer que un camión de transporte de personal de la línea DM Control que transitaba de norte a sur impactó por alcance al automóvil, además de golpear por un costado a un Chevrolet Aveo que también pasaba por el lugar. Tras la colisión, el conductor del Aveo, identificado como Rodolfo Gama Gómez, de 31 años, resultó lesionado, por lo que recibió el auxilio de paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe, que lo trasladaron a un hospital privado. En tanto, elementos de tránsito municipal se movilizaron para cerrar la circulación del paso a desnivel, por lo que durante algunos minutos se formaron largas filas de vehículos. Informó para Telezócalo Augusto Rodríguez. Maneje con mucha precaución, recuerde que las vialidades aquí en la ciudad de Saltillo no son autopistas y tenemos que buscar los límites de velocidad o manejar debajo de ellos. Y es que hubo un fuerte accidente en Nazario Ortiz Garza por conducir precisamente a exceso de velocidad.
Por transitar a exceso de velocidad y sin precaución, un hombre protagonizó un aparatoso accidente vial en las inmediaciones del Boulevard Nazario Ortiz Garza durante la mañana de este miércoles, dejando a su paso considerables daños materiales. El percance ocurrió alrededor de las 10:30 horas, cuando el conductor de una Chevrolet Trax se desplazaba por dicha vialidad con dirección al periférico Luis Echeverría Álvarez. Se dio a conocer que a la altura de la colonia El Olmo, el señalado presuntamente perdió el control del volante al pasar una curva a alta velocidad, por lo que su camioneta subió a la banqueta y derribó una malla ciclónica. A pesar de los daños, ninguna persona resultó lesionada, por lo que agentes de tránsito municipal tomaron conocimiento de lo ocurrido y realizaron maniobras de abanderamiento. Con imágenes de Miguel Osorio y Gerardo Arancibia, informó para Telezócalo a Augusto Rodríguez. Se arrepintió el ladrón de oxígeno luego de que ayer en este mismo espacio le diéramos a conocer pues este atraco, porque no tenía la forma ni la justificación para llevarse un tanque de oxígeno que sustrajo de la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo regresó finalmente y dice que todo se debió a una confusión. Luego de ser ventilado en redes sociales como presunto ladrón de un tanque de oxígeno, el sujeto que sustrajo un cilindro de la Clínica 2 del Seguro Social regresó el utensilio a la empresa a la que pertenece, Medical Aid. Así es, hicieron la evolución pues a la empresa, ¿verdad? El tanque. Sí, se encuentra en buenas condiciones, como tal y como lo habíamos dejado, ¿verdad? Contenía, sí, contenía oxígeno. Un poquito menos de la mitad. Y así lo regresaron. Exactamente. El tanque había desaparecido el pasado 26 de diciembre, por lo que el hombre, que se confundió, tuvo una decena de días el cilindro. Esto aunado a la manera en que operó, que tras tomar el tanque se volteó su chaleco reversible como queriendo disimular, levanta sospechas por parte del personal de la empresa. Sí, él nos comentaba que sí nos estaba tratando de localizar, ¿verdad? Pero se preguntó a otra empresa de ambulancias y se le dijeron que no era de ellos, entonces que si él estaba tratando de comunicarnos. Por su parte, la empresa no había interpuesto una denuncia formal, por lo que al ser entregado el tanque con el mismo contenido de oxígeno que tenía, que era poco menos del 50% de su capacidad, quedaron conformes. Carlos Rodríguez, en Telezócalo. 9 de la noche con 27 minutos, continuamos en 13 grados centígrados y ya que iniciamos hablando de temas de salud, ¿le parece si nos vamos a Piedras Negras con Francisco Liñán, el director editorial de Zócalo allá en aquel municipio, porque nos va a hablar precisamente del incremento de los casos en COVID-19 en el área? ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenas noches. Buenas noches, Lucero. Buenas noches, Sergio. Un saludo a la teleaudiencia de esta edición nocturna de Telezócalo allá en la región sureste. En efecto, el día de hoy se refleja ya los festejos y la cruda por fiestas de Navidad y fin de año acá en la región fronteriza. Piedras Negras y Acuña registraron 7 fallecidos cada uno, con un aumento también en los casos. El alcalde Claudio Bresa ha advertido que de aquí al 15 de enero seguirán días complicados con un alto índice de nuevos contagios, lo que provocó un exhorto a la población para que aumente los cuidados y atienda las recomendaciones de la Secretaría de Salud estatal y local. En los hospitales de Piedras Negras hay 63 personas que son atendidas, están saturados ya, tanto el Hospital 11 del Seguro Social, el Hospital Salvador Chavarría de la Secretaría de Salud del Estado y también la Clínica México, un hospital particular que atiende pacientes COVID. Hoy ya los pacientes que requieren hospitalización en esta zona deben ser enviados al municipio de Acuña y son del IMSS al hospital 92 de especialidades o al hospital de la Secretaría de Salud allá en Acuña. En otra información, también en Eagle Pass, Texas, la situación es crítica. Se registran en 3 días casi 500 casos nuevos de COVID y más de 900 casos activos de la enfermedad en esta pequeña población de apenas más de 50,000 habitantes. La situación es crítica, las autoridades no toman medidas drásticas para frenar la movilidad y los casos siguen en aumento. Muchos de los tejanos cruzan hacia Piedras Negras y hacia 5 manantiales y eso también representa un riesgo para la región de Piedras Negras y esta zona fronteriza de Coahuila. Y otra información también relacionada con este tema
de la Salud, el día de hoy, el alcalde Claudio Vélez confirmó que la directora de Tránsito y Vialidad, Marina Lozano Yáñez, dio positivo a COVID. Anoche fue notificada de los resultados de un examen y hoy ya se encuentra aislada en su domicilio, informó el alcalde. También dieron positivo 6 elementos de esta corporación, recomienda el revisar a más elementos. En la Policía Municipal no se han registrado casos positivos a COVID. Y en otra información, la Fiscalía General de la República solicitó la vinculación a proceso y se la otorgó un juez de control, un juez federal, por el delito de fraude contra 3 personas. Estos sujetos son parte de una empresa que se dedica a falsificar documentos para reclamar pensiones de beneficiarios fallecidos del IMSS y del ISSSTE aquí en Coahuila. Se han detectado al menos 61 casos, sobre todo en la región Laguna, pero también ya detectaron casos en Piedras Negras, Monclova y Saltillo. Estos sujetos falsificaban actas de nacimiento, actas de matrimonio y otros documentos para, en contubernio con algunos funcionarios de estas instituciones de salud en el área de pensiones, reclamaban este beneficio en contra del patrimonio tanto del IMSS como del ISSSTE. Hay investigaciones que tienen ya más de un año, por lo pronto ya hay 3 detenidos. Hoy lo informó la Fiscalía General de la República en esta delegación Coahuila, que tiene su sede allá en Torreón, que involucra a fraudes con pensiones del IMSS y del ISSSTE en todo el estado de Coahuila. La información que tenemos desde acá, desde Piedras Negras, Lucero. Gracias, Francisco, y gracias también por alertarnos acerca de esta situación que se está extendiendo en el estado de Coahuila. Muchísimas gracias, te mandamos un abrazo y nos escuchamos el día de mañana. Son las 9:31, 13 grados centígrados. Vamos a hacer una pausa comercial, pero no se vaya, regresamos en unos instantes. Tenemos todavía mucha más información de interés para usted. Regresamos. En Energym cuidamos tu salud y tu economía, ofreciéndote excelentes instalaciones desinfectadas y seguras, con precios accesibles y entrenadores durante todo el día. 500 pesos mujeres, 600 pesos hombres y solo 100 pesos de inscripción. Pregunta por nuestras diferentes promociones para estudiantes y si vas acompañado de alguien más, cada uno paga solo 400 pesos de mensualidad. Llámanos por parte de Telesaltillo y obtén un descuento especial. Te esperamos en Juan Antonio de la Fuente 528, teléfono 844-688-6343. Energy. Prevenir es mejor. En esta temporada de frío, protege tu medidor y tuberías de agua de las bajas temperaturas. Sigue estos pasos. 1. Envuelve el medidor y las tuberías de agua con papel periódico. 2. Cúbrelos con plástico o algún recubrimiento aislante. 3. Sujeta todo con cinta adhesiva o con cordón. Estás a tiempo. Protege tu medidor. Aguas de Saltillo. ¿Vas al trabajo? Con DM Control llegas con seguridad a tiempo. Somos el servicio de transporte de personal más eficiente, seguro y confortable. Contamos con las unidades más modernas y equipadas. Nuestro personal es el mejor capacitado y comprometido. Con todo esto, somos los mejores aliados de cada jornada. DM Control está presente en las principales ciudades industriales de nuestro país. ¿Qué esperas para formar parte de este gran equipo? DM Control, con seguridad a tiempo. ¿Qué haría feliz a Coahuila? Sentirnos seguros en los parques y en las calles. Que el sol le alcance y sobre para la carnita asada. Que se apoye a las empresas. Nosotros no somos el enemigo. Que el dinero de los impuestos se quede en Coahuila y haya obra pública de calidad. En el PAN trabajamos todos los días por la felicidad de las familias de Coahuila. Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional. PAN, acción por Coahuila. Hay esperanza. Aún en tiempos difíciles se mantiene. Perdura gracias a nuestro esfuerzo. Porque sabemos que aunque estemos físicamente separados, nuestros corazones siguen cerca. Unidos nos impulsamos a salir adelante. Porque sabemos que echándole ganas hoy, estaremos mejor mañana. Por la paz, la salud y tu familia, mejor el PRI. PRI Coahuila.
En Morena, estamos unidos para sumar ideas, esfuerzos y esperanzas. La lucha nos reúne y nuestra diversidad nos fortalece. Juntas convertiremos los retos en victorias. Juntos vamos a consolidar la Cuarta Transformación. Este movimiento avanza con honestidad y austeridad, en el barrio y en el campo. Con millones de manos, mentes y corazones, este partido le pertenece al pueblo. Cuando gana Morena, gana el pueblo de México. Morena. Hay esperanza. Aún en tiempos difíciles se mantiene. Perdura gracias a nuestro esfuerzo. Porque sabemos que aunque estemos físicamente separados, nuestros corazones siguen cerca. Unidos nos impulsamos a salir adelante. Porque sabemos que echándole ganas hoy, estaremos mejor mañana. Por la paz, la salud y tu familia, mejor el PRI. PRI Coahuila. Este país solo funciona con nosotras y nosotros. Lo aprendimos recientemente. Todas las personas somos necesarias para sacar este país adelante. En las elecciones más grandes de la historia, hay más de 21,000 cargos de elección popular y solo nosotros decidimos quién nos va a ocupar. Toma tu cubrebocas y sal a votar. Que este país lo hacemos funcionar las y los ciudadanos. El 6 de junio, el voto sale y vale. INE. El Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y garante de que los actos y resoluciones de las autoridades se rijan por los principios de supremacía constitucional y legalidad. El Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza protege tus derechos político-electorales y da certeza a la voluntad ciudadana. En la Notaría 102 del licenciado Fernando Martínez Garza, te asesoramos en cualquiera de tus trámites, donaciones, testamentos, juicios sucesorios extrajudiciales, aclaración de escrituras, cancelación de hipoteca y compraventa. No dudes en llamarnos, te ofrecemos una solución a tus problemas. En Las Brasas te seguimos atendiendo con todas las medidas de higiene y seguridad de las 12 del mediodía a las 12 de la noche, para que disfrutes de nuestro tradicional menú o pidas para llevar al 415-5332. Y recuerda, el que no conoce Las Brasas, no conoce Saltillo. Regreso con más información para usted del pronóstico del tiempo y es momento de darle a conocer qué es lo que va a suceder los próximos 3 días aquí en la capital y para nuestros amigos en la ciudad de Piedras Negras. El día de mañana jueves se esperan condiciones de un cielo completamente soleado. Las temperaturas se mantienen con una mínima de los 6 hasta llegar a un valor máximo de los 19 grados centígrados. El viernes y sábado mínimas de un solo dígito. Abríguese muy bien. Estas temperaturas se harán durante la noche y madrugada con máxima que se mantiene en los 20 grados centígrados. Para la noche del día de hoy y madrugada se espera que el sistema frontal número 25 ingresa en el noreste del territorio nacional, provocando posibilidad de tolvaneras para nuestro estado y para Nuevo León, así como rachas de viento entre los 60 y los 70 kilómetros por hora y un descenso marcado de temperaturas. Hay que estar al pendiente, aquí lo vamos a mantener muy bien informado. Para nuestros amigos en la ciudad de Piedras Negras, los próximos 3 días, el día de mañana mínima de los 2 hasta llegar a un valor máximo de los 21 grados centígrados. El día viernes se mantienen las condiciones, un cielo completamente soleado y despejado, mínima de los 3 hasta llegar a un valor máximo de los 18 grados centígrados. El día sábado, valor máximo de los 15, mínima de los 7, con una probabilidad de lluvias del 11%. Esto es todo por el momento. Yo los veo más adelante con más información del pronóstico del tiempo. El gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme, entregó el día de hoy 2 nombramientos a nuevos secretarios. Fernando de las Fuentes asumió la Secretaría de Gobierno, en tanto que Enrique Martínez y Morales, la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial.
El gobernador Miguel Riquelme entregó este miércoles los nombramientos a los saltillenses Fernando de las Fuentes Hernández como secretario de Gobierno y a Enrique Martínez y Morales como secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Ambos funcionarios sustituyen a José María Fraustro Siller, quien aspira a la candidatura del PRI a la alcaldía de Saltillo, y a Jerico Abramo Mazo, quien buscará una diputación federal, respectivamente. Tanto Fernando de las Fuentes como Enrique Martínez y Morales son profesionales, gente experimentada, que habrá de poner su mejor esfuerzo hacia el interior de mi administración. Confío en los dos, hay una gran experiencia detrás de la trayectoria de cada uno de ellos y conocen perfectamente cuál es ahorita en este momento el estatus de cada una de las dos secretarías que, repito, tienen un panorama muy amplio dentro del trabajo que día a día emprende mi gobierno. Fernando de las Fuentes ha sido alcalde de Saltillo, diputado local y diputado federal en dos ocasiones, mientras que Enrique Martínez ha sido director del sistema DIF en el estado, diputado local, asesor de la Secretaría de Hacienda y de la Presidencia de la República y delegado de la Secretaría de Economía en Nuevo León, además de haber sido director general de la Financiera Rural. El gobernador señaló que en estos días dará a conocer a quien ocupe la Secretaría del Trabajo, una posición clave en la reactivación económica de la entidad, que ocupaba hasta hace unos días Román Alberto Cepeda, y el relevo de su representación en La Laguna, que dejó vacante José Antonio Gutiérrez Jardón. Estamos a horas, a días de que podamos nombrar también al nuevo secretario del Trabajo. Falta también la unidad de atención en la Laguna, que es mi representante en la comarca lagunera, y sí hay probabilidad de una mayor cantidad de enroques, al menos de palabra. Varios funcionarios me hicieron el comentario de que van a competir en distintos cargos, pero algunos no, ya no tienen la fecha fatal del 3 de enero. Con imágenes de Antonio Marines, informó para Telezócalo, Néstor González. En temas que involucran educación y salud, el gobierno federal ha dicho que el regreso a clases en 2021 pudiera darse, sin embargo, las especificaciones sobre esta situación no se han dado. Al respecto, el gobernador Riquelme dijo que él considera que no se dará en este 2021 debido a que la vacuna apenas se está aplicando a los médicos, a las enfermeras, en fin, al personal de salud de la primera línea. El gobernador Miguel Riquelme Solís dijo que por ahora Coahuila no contempla las clases presenciales durante el 2021 y que el regreso a las aulas dependerá de los indicadores de ocupación hospitalaria y la situación de los maestros para poder tomar una decisión, al margen del anuncio que ha hecho el gobierno federal de empezar paulatinamente en marzo con el regreso a las aulas. Vi una declaración que hizo la Presidencia de la República. Aquí todavía no nos queda claro que podamos tener clases este año. Vamos a estar evaluando clases presenciales, perdón, este año. Vamos a estar evaluando cuál es el comportamiento de nuestra capacidad hospitalaria. Vamos a estar evaluando también la situación de nuestras maestras y maestros, y vamos a seguir impulsando la mejora en la infraestructura educativa como hasta ahora lo hemos hecho. Pero todavía no pudiera yo afirmar que pudiéramos tener clases presenciales. El gobernador dijo que hasta este miércoles la aplicación de las 8,775 vacunas anti-COVID que llegaron en la primera tanda ha avanzado en un 84%, habiéndose aplicado durante el martes casi 1,350 vacunas en todo el estado. Y agregó que la meta es que al 18 de enero ya se hayan aplicado las 17,550 vacunas que llegaron en la primera fase, destinadas al personal médico de la primera línea de batalla en contra del COVID-19. Al día de hoy se lleva ya el 84.3% de la aplicación, es decir, 7,397 vacunas y 8,775.
que se otorgaron en la primera etapa. Iniciaremos con la segunda, como lo dimos a conocer ayer. El 18 de enero inicia la segunda dosis, hay que recordar, la segunda dosis. Esta vacuna que nos tocó a nosotros, la Pfizer, tiene dos aplicaciones, una después de 21 días, y el 18 de enero empieza la aplicación de la segunda vacuna. Señaló que de manera extraoficial se habla que en febrero llegaría un volumen mayor de vacunas para la población vulnerable, según lo previsto por el plan de vacunación presentado por el gobierno federal. Con imágenes de Antonio Marines, informó para Telezócalo, Néstor González. El día de hoy se graduaron 150 cadetes de la Academia de la Policía Estatal, entre hombres y mujeres. De inmediato se incorporaron a las diversas corporaciones estatales. Los 150 integrantes de la cuarta generación de la Academia de Policía Estatal se graduaron este miércoles en el Instituto Superior de Estudios de Seguridad Pública del Estado, en una ceremonia llevada a cabo bajo los más rigurosos protocolos sanitarios para evitar la propagación del nuevo coronavirus. Fue el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, quien presidió la entrega de diplomas a cada uno de los cadetes. Hoy sumamos 150 nuevos elementos, lo cual buscaríamos estar también este año tratando de superar el número de elementos que puedan sumarse a las corporaciones policíacas de la entidad. Llegan ustedes a una de las mejores policías del país. Llegan ustedes también a una de las policías mejor pagadas, la cuarta mejor pagada del país. La secretaria de Seguridad Pública en el estado, Sonia Villarreal, señaló que en esta generación se gradúa el primer grupo de elementos que atenderán las llamadas de emergencia en el 911, quienes están especializados en la atención inmediata. Y en esta cuarta generación estamos graduando por primera vez a las y los nuevos telefonistas de la línea de emergencia 911. Diseñamos una estructura curricular con un tronco común y luego un proceso de especialización para las distintas funciones de la labor policial. La secretaria destacó el sentido de responsabilidad que tienen cada uno de los cadetes, advirtiéndoles que se integran a una de las corporaciones policíacas más destacadas del país, por lo que el compromiso que tienen con la ciudadanía es grande. Con imágenes de Gerson Cardoso, edición de David Rivas, para Telezócalo, Luis Durón. Hablando de llamadas de emergencia, si usted es una de esas personas que se considera bromistas y que acostumbran a llamar a estos números como el 911 para decir que hay algún incendio, que hay algún accidente, en fin, pero las autoridades no le han caído en su casa o no ha recibido una multa, ponga mucha atención porque precisamente las autoridades estarán creando una lista negra. El 70% de las llamadas que se realizan al número de emergencia 911 son falsas o de broma, y la mayoría son hechas por menores. A pesar que en Coahuila existe una ley para sancionar a las personas que realizan este tipo de llamadas, hasta la fecha no se ha emitido alguna sanción o sentencia. Ante ello, la titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el estado, Sonia Villarreal Pérez, detalló que se acaba de adquirir un software especializado para poder localizar a las personas que bromeen con el número de emergencias. A finales del año pasado se compró un software precisamente para poder detectar los números e ir haciendo como una famosa lista negra de los números donde están entrando las llamadas de broma. Con esta lista negra se tendrá la capacidad de localizar a las personas que realizan llamadas de broma y se les impondrán sanciones que pueden derivar en su encarcelamiento. Ahora ya, a partir de este año, ya vamos a poder, ahora sí, ya con esta lista negra, en el momento que entre, poder ubicar con geolocalización dónde se encuentra este número que están haciendo su llamada y entonces poder proceder de una manera legal con alguna sanción. La secretaria detalló que este problema no es exclusivo del estado, sino que se da a nivel nacional. Más de la mitad de las llamadas al 911 son falsos reportes que provocan la movilización en vano de los cuerpos de emergencia. Con imágenes de Gerson Cardoso, edición de David Rivas, para Telezócalo, Luis Durón. Hipólito Vázquez Pérez, mejor conocido como Papá Polo, que en algún momento fue exonerado por
acusaciones por delitos sexuales, ahora es acusado por sus propios hermanos de haberlos despojado del patrimonio que les dejó su papá. Luego de arrastrar con un negro historial delictivo, Hipólito Vázquez Pérez, mejor conocido como Papá Polo, vuelve a estar en el ojo del huracán, ahora acusado por sus hermanos a quienes intenta despojar de su vivienda. Cabe señalar que hace 6 años, el hombre que actualmente está a cargo de centros de rehabilitación en Saltillo fue detenido al ser denunciado por más de 40 menores, quienes señalaron que habían sido víctimas de abuso sexual mientras se encontraban recluidos en los centros que estaban a su cargo. Por tal motivo, sus hermanos esperan que esta vez las autoridades vuelvan a hacer justicia, impidiendo que el hombre utilice sus influencias para salirse con la suya. Que nos quiere desalojar del domicilio, que es de nuestros padres. Entonces nosotros le queremos hacer un llamado a las autoridades que nos puedan brindar el apoyo para ver en qué manera hizo mi hermano Hipólito Vázquez todos los movimientos en cuestión de, porque según él sacó ya escrituras a nombre de él, tiene papeles a nombre de él, cosa que nosotros desconocemos, porque desde un principio que mi padre fallece, él nos pone cadenas, candados en todas las puertas, no nos quiso dar el acceso, ni para darle como nosotros un pequeño homenaje. Los afectados informaron que Papá Polo ni siquiera los ha dejado despedirse de su padre, a quien tenía viviendo en condiciones precarias, pues desde hace tiempo se había hecho cargo del ahora difunto, rentando cuartos a personas con adicciones e impidiendo la entrada para que conocieran el estado deplorable en el que se había convertido el patrimonio que su padre pretendía dejar a sus hijos. Mi papá todavía en su lecho de muerte, tanto mi padre como mi madre, ellos en ningún momento reconocieron a nadie de nosotros como dueños, sino que simplemente ellos. Okay. Entonces, ahorita nosotros lo que queremos es conservar nuestro domicilio, que es de nuestros padres, como un patrimonio familiar. Ante esto, hacen un llamado esperando poder despedirse de su padre, pues mientras sus restos les son negados para hacerles un velorio, una cruz hecha de arroz, acompañada de flores y veladoras, es la única forma en la que han podido despedirse del hombre que en vida les dio todo. Con imágenes de Gerson Cardoso, informó para Telezócalo, Montserrat Rodarte. 9:52 PM, en estos momentos 13 grados centígrados, y vamos a presentarle imágenes del aniversario episcopal del obispo emérito Raúl Vera López, y es que él celebró el día de hoy su 33 aniversario episcopal, y pues obviamente hubo una celebración eucarística. Sacerdotes y representantes de las diferentes comisiones pastorales, colectivos y grupos también acompañaron a Monseñor Vera en esta celebración. Fíjese que durante la homilía, Monseñor Vera López, al contemplar las fotografías de las y los desaparecidos colocadas en el nacimiento, denunció que no se debe normalizar la impunidad en el país, lo cual es una forma de control de la sociedad. La compasión es trabajar por los demás. Por eso comenzamos a trabajar con migrantes como el padre Pantoja, y por eso comenzamos a atender a la comunidad LGBT y más, porque los asesinaban y además los maltrataban. Esto fue lo que dijo el obispo Vera. También agregó que la diócesis debe seguir avanzando y que la iglesia de hoy debe fijarse en quienes sufren, en la discriminación de las mujeres y también en los homosexuales. La saturación hospitalaria en Nuevo León ha obligado a las autoridades sanitarias a tocar la puerta en entidades como Coahuila. Podrían traer aquí a pacientes COVID para ser hospitalizados, al menos en los sanatorios de aquí de Saltillo y Monclova. Los detalles los tiene Edgar Suazua, quien ya está listo con su reporte global. Muy buenas noches. Hoy el secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O. Cavazos, indicó que los hospitales del área metropolitana de Monterrey, sobre todo, ya están prácticamente al tope de su capacidad. De hecho, son al menos 14 hospitales COVID en los cuales ya no hay espacio.
durante los últimos días ha ido aumentando de manera preocupante la capacidad o la saturación hospitalaria por pacientes COVID. No así las muertes, pero sí la hospitalización. De hecho, han llegado al punto de atender a pacientes incluso sentados a un costado en los pasillos, y es por ello que han tenido que utilizar hospitales de diferentes regiones del estado de Nuevo León. Pero eso sí, consideró de la OCA Vasos que en caso de ya no tener espacio para algún paciente COVID, tendrían que tocar la puerta de los estados vecinos, en este caso Coahuila y Tamaulipas. Recordó que en estos dos estados todavía hay capacidad de camas COVID. Destacó también que en Tamaulipas, por ejemplo, es uno de los pocos estados que se encuentra en semáforo amarillo epidemiológico, y es por ello que estarían, en dado caso, tocando la puerta de los dos vecinos, Coahuila y Tamaulipas. Reconoció que Nuevo León se tiene uno de los mejores, si no es que el mejor sistema hospitalario del país, pero que incluso los países con los mejores sistemas, Francia, Alemania, Estados Unidos, Suiza, se han visto rebasados, y Nuevo León ya está en ese punto, así que es cuestión de días incluso que soliciten a las autoridades de salud de Coahuila y Tamaulipas que puedan recibir a pacientes COVID aquí en Saltillo, o en Monclova, o en Torreón, o en Piedras Negras, o en donde haya capacidad hospitalaria, porque en Nuevo León ya no hay, e incluso ya están en el vecino estado, la capacidad hospitalaria ya rebasó los 1,700 personas hospitalizadas por COVID-19 en la entidad vecina. Así de alarmante la situación en Nuevo León, y es por ello que su válvula de auxilio serían Coahuila y Tamaulipas. Y hablando de la situación de COVID-19 en el país, este día el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, indicó que no solo se va a buscar vacunar a todo el personal de salud que depende del gobierno, sino a todos aquellos que están en el sector privado, que primero también enfrentan COVID-19 desde determinados hospitales privados del país, pero también incluso a médicos que atienden en consultorios, que se debe llegar para el mes de marzo a todo el personal médico, independientemente si sea sector público o privado. Ya se está levantando un padrón de médicos que trabajan en el sector privado para poder hacer llegar la vacuna. En este caso sería la vacuna de Pfizer, o bien la de CanSino, que sería utilizada para los adultos mayores próximamente. Solo falta que la COFEPRIS reciba la documentación completa y entonces dar su aval de emergencia a esta vacuna, que podría ser la segunda utilizada en el país, mientras que la tercera, recordemos, AstraZeneca, ya fue aprobada, pero llega hasta el mes de marzo. Por cierto, hoy la Unión Europea reconoció ya o dio su aval de emergencia a la vacuna de Moderna. Por ende, en Europa también ya será utilizada esta vacuna. Es todo en el reporte global de esta noche. Muchísimas gracias. Pasamos micrófonos con Lucero Álvarez. Gracias, Edgar Suazua. Mañana te vemos en punto de las 2 de la tarde. Recuerde que de lunes a sábado, Edgar Suazua nos acompaña en la hora de la comida en Telezócalo vespertino. Son las 9:58. Hay 13 grados centígrados de temperatura en el norte de la ciudad de Saltillo. Y antes de irnos a la pausa, lo dejamos con Alejandro Irigoyen Ponce y su sección tan gustada, ¿Qué pasa, Saltillo? ¿Qué pasa, Saltillo? ¿Cuánto daño puede hacer un hombre con poder que ha perdido contacto con la realidad y que además está dispuesto a arrasar con todo y con todos con tal de imponer lo que en el fondo es su visión alterna del mundo, que desdeña, ignora y ridiculiza todo lo que no le agrada y que no es otra cosa que la realidad? El aún presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insiste sin ninguna prueba de ello que hubo fraude, y llama a sus seguidores a que defiendan un triunfo que solo existe en su mente. En su mensaje, lanza gasolina a la hoguera de la locura, y su base más radical responde.
Hombres blancos armados y con banderas confederadas irrumpen en el Capitolio, que operaba como colegio electoral, en lo que en cualquier otro país se podría calificar de intentona de golpe de Estado. El asunto no prosperará, no debe prosperar. Es, en su esencia, el berrinche de un hombre que literalmente manda al diablo a las instituciones del país que gobierna y que llega al absurdo de pedir a su vicepresidente en público que desconozca los resultados de la elección. La forma es terrible y el fondo lo es aún más. E impacta al mundo entero, nos impacta a nosotros, ya que nos advierte lo que puede pasar cuando se desatan esas bases de apoyo incondicionales e irracionales. Nos advierte cuán peligroso puede resultar el que se desate la jauría de la base radical. Esos a los que no les importa validar dichos, que no les importa las pruebas, los elementos objetivos de contexto, que no les importa la verdad. No, son fieles y ciegos seguidores dispuestos a todo con tal de apoyar a su líder, a su Mesías. Y también nos advierte cuán frágil puede ser la democracia cuando accede al poder un hombre que entiende por esta solo lo que quiere, cuándo y cómo lo quiere, y que se dice demócrata, pero actúa como un dictador. Sí, lo que pasa en Estados Unidos es terrible, en muchos sentidos, y una clara advertencia sobre los liderazgos que se anclan en una burbuja de sus propios intereses y peculiar visión de lo que es el mundo. Terrible. Muchas gracias. Aprovecha los descuentos para pagar tu predial en Ramos Arizpe. Para casa habitación, 15% de descuento en enero, 10% en febrero y 5% en marzo. Además, entras en la rifa para ganar uno de los premios en dinero que suman 400 mil pesos. Ramos es más. ¿Vas al trabajo? Con DM Control llegas con seguridad a tiempo. Somos el servicio de transporte de personal más eficiente, seguro y confortable. Contamos con las unidades más modernas y equipadas. Nuestro personal es el mejor capacitado y comprometido. Con todo esto, somos los mejores aliados de cada jornada. DM Control está presente en las principales ciudades industriales de nuestro país. ¿Qué esperas para formar parte de este gran equipo? DM Control, con seguridad a tiempo. En la Notaría 102 del licenciado Fernando Martínez Garza, te asesoramos en cualquiera de tus trámites, donaciones, testamentos, juicios sucesorios extrajudiciales, aclaración de escrituras, cancelación de hipoteca y compraventa. No dudes en llamarnos, te ofrecemos una solución a tus problemas. Atención, en esta temporada, cuídate de la influenza. Vacúnate. Pide información en los hospitales y centros de salud de tu municipio. Y recuerda, la vacuna de la influenza no te protege contra el COVID-19. Sigue tomando precauciones. Usa tu cubrebocas, mantén la sana distancia y no salgas, a menos que sea necesario. Ante la influenza, vacúnate. Fuerte, Coahuila es. Prevenir es mejor. En esta temporada de frío, protege tu medidor y tuberías de agua de las bajas temperaturas. Sigue estos pasos. 1. Envuelve el medidor y las tuberías de agua con papel periódico. 2. Cúbrelos con plástico o algún recubrimiento aislante. 3. Sujeta todo con cinta adhesiva o con cordón. Estás a tiempo. Protege tu medidor. Aguas de Saltillo. En Las Brasas te seguimos atendiendo con todas las medidas de higiene y seguridad de las 12 del mediodía a las 12 de la noche para que disfrutes de nuestro tradicional menú o pidas para llevar al 415-5332. Y recuerda, el que no conoce Las Brasas, no conoce Saltillo. La atención médica a tiempo puede salvar vidas. Si tienes síntomas de COVID-19 y además padeces de hipertensión, diabetes, obesidad u otra enfermedad, no te esperes. Acude a tu médico. Emergencias 911. Apoyo y asesoría, Jurisdicción Sanitaria número 8, 844-415-7757. Si cumplimos, avanzamos. Subcomité Técnico Regional COVID-19 Sureste. ¿Qué tal? Los invito a disfrutar de las deliciosas recetas en Las Papas Saltillo.
Sabora el exquisito sabor de las papas boneless, dedos de queso, aros de cebolla, disfrutándolos con los deliciosos aderezos ilimitados, solo en las papas Saltillo Street Food. Visítanos de miércoles a domingo de 5:30 a 11 de la noche, Boulevard Venustiano Carranza, 5280, a un lado del periódico Zócalo. Encuéntranos en Facebook como Las Papas Saltillo. ¿Vas al trabajo? Con DM Control llegas con seguridad a tiempo. Somos el servicio de transporte de personal más eficiente, seguro y confortable. Contamos con las unidades más modernas y equipadas. Nuestro personal es el mejor capacitado y comprometido. Con todo esto, somos los mejores aliados de cada jornada. DM Control está presente en las principales ciudades industriales de nuestro país. ¿Qué esperas para formar parte de este gran equipo? DM Control, con seguridad a tiempo. En Energym cuidamos tu salud y tu economía, ofreciéndote excelentes instalaciones desinfectadas y seguras, con precios accesibles y entrenadores durante todo el día. 500 pesos mujeres, 600 pesos hombres y solo 100 pesos de inscripción. Pregunta por nuestras diferentes promociones para estudiantes y si vas acompañado de alguien más, cada uno paga solo 400 pesos de mensualidad. Llámanos por parte de Telesaltillo y obtén un descuento especial. Te esperamos en Juan Antonio de la Fuente 528, teléfono 844-688-6343. Energy. ¿Quieres comer rico y diferente? Disfruta de nuestras deliciosas recetas que solo las papas Saltillo te ofrece. Papas, boneless, dedos de queso y aros de cebolla. Acompáñalos de queso, salsa búfalo, aderezo ranch y más aderezos ilimitados. Solo en las papas Saltillo Street Food. Miércoles a domingo de 5:30 a 11 de la noche. Boulevard Venustiano Carranza, 5280. Al lado de Periódico Zócalo. Búscanos en Facebook como Las Papas Saltillo. En sintonía con nosotros, yo estoy de regreso con más información para usted del pronóstico del tiempo y no me quería despedir sin antes darles a conocer qué es lo que va a suceder el día de mañana tanto en la región norte y región sur de nuestro estado. Para nuestros amigos de Acuña y su frontera del río, mínima de un solo grado hasta llegar a un valor máximo de los 18 grados centígrados, mientras que para Piedras Negras y Eagle Pass esperan valores de los 2 como mínima, máxima de los 21 grados centígrados con un cielo completamente soleado y despejado. En la región sur de nuestro estado, para nuestros amigos de Parras y General Cepeda, se mantiene la mínima entre los 5 y 6 grados, máxima de los 19, Ramos Arizpe con valores de los 5 y 20 como máxima y para nuestros amigos de Arteaga valores de los 18 y 6 como mínima. El día de mañana aquí en la capital se espera un cielo completamente soleado, mínima de los 6 comenzando el día, abríguese muy bien hasta llegar a un valor máximo de los 19, una probabilidad de precipitaciones del 1% y vientos que estarían soplando del oeste-noroeste a los 9 kilómetros por hora. Y para nuestros amigos en la ciudad de Piedras Negras el día de mañana, como se los había mencionado, un cielo completamente soleado y despejado, valor mínimo de los 2 hasta llegar a un valor máximo de los 21, una probabilidad de precipitaciones del 1% y vientos que estarían soplando del noroeste a los 12 kilómetros por hora. Esto es todo de mi parte, pero yo los veo el día de mañana con la información más completa del pronóstico del tiempo. Les deseo que tenga muy buenas noches y que descanse. Vecinos del fraccionamiento Loma Linda nos reportaron hace algunas horas que pues llevan ya más de 48 horas sin energía eléctrica. Y mandamos para allá a Teresa Quiroz, quien ya nos tiene listo el reporte. Adelante, Teresa, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos en el estudio y a nuestra teleaudiencia. En esta ocasión yo me encuentro desde la colonia Loma Linda, justo sobre la calle Granjero, en donde desde el día de ayer presentan una problemática. Prácticamente están viviendo a oscuras. Aquí una de las vecinas me estará contando la situación, que es posible que perdure durante más horas. Señora, ¿cuál es la situación que están viviendo en este sector? Ya tenemos 2 días sin luz y pues hay niños chiquitos, hay bebés chiquitos que nada más están llorando. Necesitamos que nos pongan la luz ya.
Usted menciona que hay niños chiquitos, no han tenido oportunidad de checar sus electrodomésticos si aún funcionan. ¿Su comida cómo le están haciendo? No, pues yo creo ya todo se nos va a haber echado a perder porque pues no hemos tenido chance ni de checar la tele, nada. O sea, no, prácticamente no hemos tenido luz en 2 días. Es importante decir para quienes nos ven y para todos en el estudio que las autoridades o al menos algunos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad ya se encuentran en el lugar. Sin embargo, una de las explicaciones que dan es un daño en el transformador, daño que podría generar molestias a los vecinos durante más de 48 horas, es decir, otros 2 días en que las calles Granjero e incluso la calle aledaña a este sector entre la calle Guapilla y la calle Cactus Navideño permanezcan totalmente oscuras. Hacemos un llamado a las autoridades para que pongan de su parte e instalen pronto un transformador o bien una fuente de energía que pueda ayudar a los vecinos a subsistir durante estos días. Yo regreso cámaras y micrófonos al estudio. Muy buenas noches. Gracias a nuestra amiga Tere Quiroz. Mire, vamos a presentarle esta historia que usted tiene que conocer. Y es que ¿cuántas veces hemos visto a repartidores de aplicaciones electrónicas en sus motos o en sus vehículos trabajando? Bueno, pues esta es la historia de un joven que quiere salir de esta difícil situación económica y no solo está repartiendo comida como puede, sino en su bicicleta. Con un contenedor para los alimentos colgado a su espalda y pedaleando la bicicleta a toda velocidad, Damián Ramírez recorre la ciudad para llevar pedidos de comida. Trabaja para una aplicación de comida rápida, pero contrario a la mayoría de los repartidores, él no utiliza vehículo motorizado, requiere mayor esfuerzo físico, pero no tener motocicleta no es pretexto para llevar el sustento a su hogar. Es más cansado, ya que pues es un agotamiento físico. Tengo aproximadamente 6 meses, entonces yo los pedidos más lejanos que son de 5 kilómetros sí le dedico aproximadamente una media hora entre asistir al local, recoger pedido, entregarlo y regresar a mi punto. El sol, el frío y demás inclemencias del tiempo no lo detienen, pues el dinero en casa siempre hace falta y lleva el sustento a su esposa. No tiene seguro médico, solo en caso de que sufra un accidente, tiene derecho a mandar un SOS para que se le envíe una ambulancia sin costo que lo traslade a la Cruz Roja. El joven de 23 años asegura que trabajar para esta aplicación le conviene más que un trabajo formal, pues obtiene mayor remuneración económica. Fue un domingo que solamente trabajé 5 horas, me llevé 1,100 pesos en un solo día. El peor día fue un miércoles y me llevé 200 pesos en 2 horas. Más allá de la actividad que se decida realizar, el mensaje que envía este joven esposo es que no hay pretextos, no importa que haya pandemia, cuesta de enero o desempleo, cuando se quiere salir adelante, se puede lograr. Con imágenes de Miguel Osorio para Telezócalo, Carlos Rodríguez. Ya está listo Alejandro Pérez Nerio con la información de alto calibre. Buenas noches, Alejandro, adelante. Olvídate de pagar renta. Invierte en tu primer hogar con Davisa. Tenemos la mejor propuesta a tus necesidades. Excelente noche, señor Sergio Cisneros. Efectivamente, llegamos a las noticias de alto calibre y vamos a comenzar con la historia de este conductor. Esta persona iba transitando por la calzada Narro, la música en el estéreo, se le bajó el volumen, quiso cambiar una canción, se distrajo completamente y terminó protagonizando un aparatoso accidente. Vea las imágenes. Cuatro personas lesionadas es el saldo que dejó un accidente frontal donde se vieron involucrados 4 vehículos y movilizaron a los cuerpos de rescate hasta la calzada Antonio Narro. Fue a las 19 horas cuando Álvaro Álvarez Gutiérrez transitaba en su camioneta Ford F-150 sobre la calzada de sur a norte y a la altura del kilómetro 6, el hombre pasó una curva y al mismo tiempo se distrajo con el estéreo de su unidad. En ese momento, Álvaro salió de la vialidad subiéndose al camellón, el cual brincó hasta los carriles contrarios e impactó de manera frontal a una camioneta Chevrolet Tracker donde viajaba una familia
familia de 3 integrantes, quienes resultaron gravemente heridos. Una menor de 2 años de nombre Wendy Natalie iba en la parte delantera con su mamá Susei, Montserrat de 24 años, y ambas se golpearon contra el tablero y el vidrio delantero, así como el conductor Juan Manuel Gaitán tuvo heridas al pegar con el volante, esto debido a que no contaban con el cinturón de seguridad. Posteriormente, un vehículo Ford Figo también se vio implicado de manera frontal y en la unidad viajaba una mujer embarazada de 31 años, quien tuvo que ser trasladada a un hospital al tener malestares en la parte baja del abdomen. Un último automóvil Chevrolet Aveo donde iba un grupo de mariachis se impactó contra la camioneta Chevrolet Tracker al no lograr frenar, resultando con mínimos daños y sin lesionados. Elementos del cuerpo de bomberos arribaron para apoyar a los lesionados y minutos más tarde se aproximaron paramédicos de Cruz Roja, quienes realizaron el traslado de 2 heridos, ya que la menor de 2 años y su padre fueron llevados en un vehículo particular a un hospital privado. En el lugar hubo cuantiosos daños materiales y los carriles con dirección de norte a sur sobre la calzada Antonio Narro quedaron cerrados y abanderados por oficiales municipales, siendo varias horas las que tardaron en reabrirse. El conductor responsable, quien no negó distraerse cuando iba manejando, fue detenido por elementos de la Policía de Tránsito al contar con el delito de daños y lesiones. Informó para Telezócalo Estefanía González. Por favor, le pido encarecidamente que no deje de poner atención al volante para que no se meta en estos problemas y que tampoco meta en problemas a terceros. Ponga mucha atención. Y bueno, ahora nos vamos a la colonia 26 de marzo, muy cerca de ahí, donde un menor de 12 años fue atropellado y requirió hospitalización. Vamos a ver la historia. Un menor de 12 años resultó lesionado al ser atropellado por una camioneta de municipio en las calles de la colonia 26 de marzo. El menor tuvo que ser atendido en el lugar por paramédicos. Fue a las 18 horas cuando Roberto de Jesús, de 12 años, iba caminando con su papá y su hermanito por la calle Humberto Cid González y al llegar a la altura de la avenida Uruguay del sector en mención, cruzaron la calle y el menor fue impactado por una camioneta Nissan Estaquitas. El vehículo implicado perteneciente a la Dirección de Servicios Primarios circulaba de sur a norte y arrolló a Roberto con la parte delantera de la camioneta, lo que ocasionó que se cayera y se golpeara contra el pavimento. Debido a que el herido no logró ponerse de pie, vecinos y automovilistas solicitaron al 911 una ambulancia, trasladándose para médicos de Cruz Roja, quienes le brindaron atención prehospitalaria, pero no fue necesario su traslado a un hospital. Mientras tanto, el conductor quedó detenido por elementos de la Policía de Tránsito y la unidad quedó consignada y trasladada hasta un corralón. Informó para Telezócalo Estefanía González. Y ahora nos venimos un poquito más al norte, al periférico Luis Echeverría, a la altura de la colonia Lourdes, donde un conductor también se distrajo y protagonizó un aparatoso accidente ahí muy cerca del cruce con Antonio Cárdenas. Vamos a ver las imágenes. Un conductor quiso ingresar a un estacionamiento de un supermercado al sur de la ciudad y acabó quitándole derecho de paso a un automóvil, causando cuantiosos daños materiales. Los hechos ocurrieron a las 16 horas cuando el conductor de un vehículo Volkswagen Jetta circulaba por periférico Luis Echeverría Álvarez de Oriente a Poniente, y antes de llegar al cruce con Antonio Cárdenas quiso ingresar a un estacionamiento. Fue en ese momento en que se le atravesó a un vehículo Nissan Versa que transitaba en la dirección contraria y tenía el paso libre. Dicha situación provocó la colisión entre las unidades. Los daños para el Nissan Versa fueron de consideración debido a que el impacto que recibió en la parte delantera provocó que acabara sin la defensa, mientras que el auto responsable solo tuvo una abolladura en la puerta trasera del lado derecho. Al lugar acudieron paramédicos de Cruz Roja, quienes se encargaron de valorar a los conductores, pero afortunadamente no presentaron lesiones que requerían el traslado a un hospital. Elementos de tránsito procedieron con el deslinde de responsabilidades y movieron los carros, ya que quedaron atravesados sobre periférico y obstruyeron la circulación. Informó para Telezócalo Estefanía González. Bueno, esto fue todo por hoy en las noticias de alto calibre, pero lo voy a dejar en manos del experto en los deportes, el señor Micho Galindo. Olvídate de pagar renta. Invierte en tu primer hogar con Davisa. Tenemos la mejor propuesta a tus necesidades. Amigos aficionados en casa, y es turno de hablar de los deportes. Y en esta ocasión vamos a hablar de un futbolista saltillense, Brian Coronado, quien recientemente firmó con los Potros de Hierro del Atlante para jugar en la Liga de Expansión MX. Las cámaras de Telezócalo platicaron con él y esto fue lo que nos dijo. El saltillense Brian Coronado ha dado un salto a la Liga de Expansión MX luego de firmar con los Potros de Hierro del Atlante para el Guardianes 2021. Forjado en la capital coahuilense, vistiendo las camisetas de los Titanes de Saltillo, Halcones de Saltillo, Atlético Saltillo Soccer y Saltillo Fútbol Club, busca dar un salto importante con el actual subcampeón de la Liga de Expansión. Pues fue un poco un proceso que llevé en el cual pues, de visorías.
Y pues pasé los filtros más que nada. Y el último me da la respuesta de que realmente estoy dentro del club. La verdad es algo muy, muy contento para mí. Después de estar 6 meses inactivo, desde hace un aproximado 6 meses que dejé el club Saltillo. Y pues ahorita se me presenta esta oportunidad y muy contento enfrentándola de la mejor manera y pues preparándonos al 100, al igual que el ritmo del grupo, para poder tener un lugar y poder tener suficientes minutos para un mejor nivel, primero Dios más adelante. Bueno, en este grupo me he encontrado pues más que nada buenos jugadores. Como te comento, vienen de jugar una final, entonces realmente todo traen un buen ritmo, todos son muy buenos jugadores. Y un grupo realmente muy comprometido, algo como el profe, a querer llegar otra vez a la final y esta vez quedármela. Pues digo, tengo que agradecer porque son unas personas que pasó por todas las divisiones en cuestión de Saltillo. Digo, no todas, pero se puede decir la mayoría o algunas. Pero realmente una gran importancia, tercera división, segunda división. Ahorita ya no creo que van a seguir en Serie A, Serie B, pero pasé por esas dos y de suma importancia. Digo, agradecer a todos los clubes que me dan la oportunidad. Informó para Telezócalo Deportes, Gerardo Arancibia. Y ya que estamos hablando del fútbol local, es decir, de nuestra ciudad, es turno de que pasemos con el Saltillo Fútbol Club, que continúa su preparación de cara a la segunda vuelta de la Liga Premier Serie A. Este día en la mañana sostuvieron un duelo amistoso en contra del FC Cadereyta, el cual ganaron los saltillenses, pero la novedad fue de que integraron a los hijos de las leyendas Walter Ayoví y el matador Luis Hernández. Vamos con la información. El Saltillo FC le abre las puertas a los hijos de las leyendas del fútbol mexicano y el ecuatoriano Joao Ayoví se integró a los entrenamientos en busca de un lugar dentro del equipo de cara a la segunda vuelta de la Liga Premier Serie A. Con 18 años de edad, el hijo del exrayado de Monterrey, Walter Ayoví, recién arribó a la capital coahuilense procedente de su natal Ecuador para ponerse a las órdenes de Yair García Gamboa. Quien también está de regreso en las filas de la oncena saltillense es Luis Hernández Jr., hijo del matador Luis Hernández, quien portó los colores del Atlético Saltillo Soccer, hoy Saltillo FC, del clausura 2017 a la campaña 18-19, con un total de 44 partidos disputados. El Saltillo FC sostuvo su primer encuentro de pretemporada ante el Club de Fútbol Cadereyta de la Liga TDP, a quienes derrotó por 3-1 en un duelo que se disputó a 4 tiempos de 30 minutos cada uno. Martín Canavati y Alfonso Muñoz se encargaron de marcar los primeros tantos del encuentro, mientras que Mauricio Meléndez puso cifras definitivas. Con imágenes e información, Gerardo Arancibia, para Telezócalo Deportes. Y bueno, amigos, hasta aquí toda la información deportiva. Yo soy Micho Galindo y ahora vamos del otro lado del estudio con nuestro compañero Sergio Cisneros. Gracias, Mauricio. Y bueno, ya está listo Leopoldo Ramos, que nos va a dar una probadita de lo que usted puede leer mañana en Palacio Rosa. Muy buenas noches, Leopoldo. Sergio Cisneros, muy buenas noches. Lucero, buenas noches. Con el gusto de estar con ustedes y efectivamente anticipar algo de lo que podremos leer a detalle en la columna Palacio Rosa, en la edición de mañana de los periódicos Zócalo Saltillo, Monclova, Piedras Negras y Ciudad Acuña. A propósito de Acuña, Sergio, hay varios, no pocos, militantes de Unidad Democrática de Coahuila. Están muy molestos con la dirigencia que encabeza Evaristo Lenín Pérez Rivera. ¿Qué está pasando en UDC? Pues resulta que Evaristo Lenín Pérez Rivera toma la decisión de ir en alianza, en esta coalición con Morena y con el Partido del Trabajo. Les hace creer en una convención que hubo con militantes de las distintas regiones del estado, les hace creer a sus seguidores que UDC, pues que la alternativa para UDC es Morena, porque le iban a permitir llevar mano en por lo menos 8 municipios para designar candidatos a la alcaldía.
Esto no fue así, se limitaron a 4, entre ellos Acuña, el principal bastión de Unidad Democrática, Ramos Arizpe y Allende, entre algunos otros. En la mayoría de los municipios, el que lleva mano es Morena, después sigue el Partido del Trabajo y, en tercer orden de importancia, el partido de Evaristo Lenín Pérez Rivera, UDC. ¿Qué ocurre en UDC? Pues que los militantes creen que su dirigente los engañó al hacerles creer que si votaban a favor de esta coalición iban a pues llevarse buena parte de la tajada en la designación de candidatos. Esto no fue así, y lo que hay detrás, el meollo del asunto, Sergio Lucero, es que en realidad la única intención de Evaristo Lenín Pérez Rivera, nos comentan militantes, era garantizar su permanencia en la nómina legislativa. Él está buscando ser de nuevo diputado federal, llegó a San Lázaro con las siglas del Partido de Acción Nacional, renuncia a este y se declara legislador independiente, ahora pretende la reelección con las siglas de Morena, y esa era la intención, lo que buscaba Lenin, según militantes de UDC, que están muy molestos, porque fíjate, Sergio, en municipios como Sabinas, otro de los bastiones importantes para UDC, donde incluso son gobierno, llegaron al gobierno en coalición con el Partido de Acción Nacional, les toca nada más una regiduría. De tener la alcaldía a una regiduría. Tanto así es el reclamo que le están haciendo al dirigente de Unidad Democrática de Coahuila, que pues no descartamos, Sergio, la posibilidad de que en estos días se vaya. Una desbandada, porque andan muy molestos, sobre todo ahí en la región carbonera. Claro, pues ahí es que ellos mismos cometieron el error de designar a una persona que había pertenecido a otro partido como el PAN, como su dirigente, ¿no? Pues sí. Desde un inicio. Así es. Pero bueno, así las cosas en estas alianzas tan extrañas que hemos estado viendo y de las cuales les hemos venido dando. Y que vamos a seguir viendo muchas más, ¿no? Y vendrán cosas peores. Y en otra cosa, finalmente se registró como candidato de Morena a diputado federal el saltillense Alejandro Robledo Flores, académico, investigador, especialista en temas de población, desarrollo social, derechos humanos. Alejandro Robledo acaba de dejar la jefatura de asesores en el área de coordinación de los programas sociales, Sergio, del gobierno federal. También Lucero fue asesor del área del gobierno federal que coordina y es el enlace entre Palacio Nacional con las superdelegaciones. Es un joven saltillense preparado, viene a Saltillo, está de regreso y hoy concretó su registro como candidato a diputado federal de Morena por el Distrito 7 con cabecera en esta capital. Muy bien, don Leopoldo, muchísimas gracias. Un gusto, muchísimas Sergio, gracias, Lucero. Gracias, compañeros, un gusto estar con ustedes. Quedó usted muy bien informado, le recuerdo que estas fueron las noticias de mañana antes de ir a dormir. Les esperamos nuevamente el día de mañana a las 9 de la noche. Solo nos resta decirle que tenga muy buenas noches y bonitos sueños. Hasta mañana. Zócalo Nocturno. Prevenir es mejor. En esta temporada de frío, protege tu medidor y tuberías de agua de las bajas temperaturas. Sigue estos pasos. 1. Envuelve el medidor y las tuberías de agua con papel periódico. 2. Cúbrelos con plástico o algún recubrimiento aislante. 3. Sujeta todo con cinta adhesiva o con cordón. Estás a tiempo. Protege tu medidor. Aguas de Saltillo. Hemos estado en semáforo rojo casi todo el año. Y aunque sabemos que ha sido un año lleno de problemas y retos, es momento de seguir adelante. En RSP nos identificamos con las mexicanas y los mexicanos que siempre tienen el semáforo verde para ingeniárselas y salir adelante. Nosotros somos una red ciudadana progresista que, como a ti, nada nos detendrá para llevar a México adelante.
RSP, súmate a la red progresista y vamos juntos adelante. Entra a redessocialesprogresistas.org. En Morena estamos unidos para sumar ideas, esfuerzos y esperanzas. La lucha nos reúne y nuestra diversidad nos fortalece. Juntas convertiremos los retos en victorias. Juntos vamos a consolidar la Cuarta Transformación. Este movimiento avanza con honestidad y austeridad, en el barrio y en el campo, con millones de manos, mentes y corazones. Este partido le pertenece al pueblo. Cuando gana Morena, gana el pueblo de México. Morena. ¿Qué haría feliz a Coahuila? Sentirnos seguros en los parques y en las calles. Que el sol alcance y sobre para la carnita asada. Que se apoye a las empresas. Nosotros no somos el enemigo.